37, las preguntas que así te quieran hacer. Nos quedamos en Bailando por un Sueño. Los jurados no te querían. Desde el principio te estaban como que metiendo el pie. Lo que pasa es que por la lucha libre... Por ser luchador, te iba a decir. Otra vez. No, otra vez. Ser fisiculturista, como que no te mueves. Ellos pensaban que no se movió uno tanto. No. ¿Saliste bueno para todo, tú? Lo que pasa es que me gusta el baile, hermano. O sea, ¿sí? Me gustaba ir a los 15 años, strippers, a las bodas y bailar. Lo del stripper, o sea, el ritmo ya lo tenía. Faltaba que me pulieran, pero bueno, siempre he sido muy perseverante. La gente, los artistas, y a lo mejor si me están viendo, se van a molestar, pero decían ellos, yo ensayo 5 o 6 horas nada más, no tengo más tiempo. Y yo me comprometo siempre con los... bueno, el tiempo que tomara. Yo estaba de 8 de la mañana... ¿Hasta que saliera? Hasta las 12 de medianoche. ¡Ah, caray! Machetear, machetear, machetear. Me decían, no, es que no transmites, estás nervioso, serio. Yo decía, prefiero no equivocarme y estar serio, pero aprendérmelas. Y después, ya cuando domine los pasos, ya empezarlo a lucir. Y yo te aseguro que Mariana Vallejo agradeció eso. A Marianita Vallejo. De hecho, ganamos el primer lugar y ganamos una prótesis para su hermano que claro, necesitaba una pierna. Entonces, bueno, ahí ganamos. Tenía un lado emocional en el reality. Sí, claro, sí, siempre. Y ganamos Bailando por un Sueño, Reyes de la Pista. Sí, ¿cómo no? Y el primer campeonato internacional de baile. Eso era al principio, ya el último ya bailábamos todavía más, pero bueno... Fue sí, una experiencia, yo creo. Pero pareces de la compañía cubana. ¿Dónde contigo? ¿En serio, Víctor? Nadie te creería que eres mexicano si no te conocieran. No, en serio. ¿Dónde viene? Sí. Ahí me fue, la verdad. Se me abrieron muchas puertas. Tú eres el vivo ejemplo de que aptitud y actitud... Bueno, que no solo basta la actitud, sino también la aptitud. O sea, tú combinas las dos. Es increíble lo que haces. Y aquí está, aquí está la muestra. O sea, sí, pues... Le 12 horas. Todo, hermanito. El fisiculturismo, te digo que... Pues tengo mis varios premios, en la lucha libre también, en el baile igual. Y para mí, eso me marcó mucho, la verdad, por un sueño, porque de ahí me dieron un contrato de exclusividad en Televisa. Sí, cuando los daban.